Neurocientíficas en 2 minutos. Hoy voy a compartir con vosotros una neurocientífica que he descubierto y a mí me ha llenado. Marian Damon, que además creo que le encantaría un chiste como este. Porque el cerebro es un órgano poco biodegradable. Porque es muy plástico. Fallecida en el 2017, Marian Damon merece estar en el Olimpo de la neurociencia por sus trabajos pioneros en la plasticidad cerebral. En 1964 publicó, junto con 3 compañeros, el primer estudio donde en mamíferos adultos demostraba la plasticidad cerebral. Esto es importante porque por esa época se pensaba que cuando se llegaba adulto el cerebro era como un pedrusco que no cambiaba ni nada. En este experimento lo que hicieron es coger animales y colocarlos en una situación de deprivación de estímulos, con pocos estímulos, y colocarlos a otros en una situación con muchos estímulos. Y cuando les miraron el cerebro, vieron que había cambios anatómicos cuantificables entre un grupo y otro. Esto fue un pepino. Esto fue un pepinazo, el inicio de los trabajos muy chulos en plasticidad cerebral, pero desgraciadamente a Marian Damon no le llegó la fama hasta 1985, cuando realizó unos estudios sobre el cerebro conservado de Albert Einstein, concretamente con algunas partes del cerebro de Albert Einstein, que al analizarlas descubrió que algunas de esas partes eran muy ricas en un tipo de células del sistema nervioso que son las células gliales, lo cual también fue interesante para que la gente se interesara más de este tipo de células. Esta mujer, además, fue que una mujer imparable, se jubiló a los 87 años de la investigación y la docencia, porque además fue una gran docente. Todavía os invito a que busquéis charlas suyas en internet, que hay unas muy chulas, hay un documental, y en conjunto os animo a que busquéis sobre ella, porque a mí es una figura que me ha llenado de paz y amor por la neurociencia. Súper guay.